Hola mis chicas, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea. Bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy vamos a tocar un tema que ha tenido muchos comentarios y ha funcionado súper bien en mi blog. Hace poquito hice un post que se llamaba "No tiene por qué ser caro". ¿Y a qué me refería? Me refería a que el vestirte o el armar looks no tiene necesariamente que ver con marcas de lujo o cosas demasiado inalcanzables. Yo creo que podemos vestirnos bonito, de una manera elegante, de una manera que nos haga sentir cómodas, con ciertas marcas o utilizar diferentes opciones, como de repente comprar ropa de segunda, ropa vintage, o buscar algunas cosas interesantes en algún mercadito, o comprar diseño independiente, y de esa forma invertir no demasiada plata, pero sí invertir lo justo, lo necesario, y armar un closet bonito. Y pues nada, vamos a mostrarles hoy día tres opciones de looks y quiero hablar a fondo sobre las diferentes opciones que tenemos para vestirnos bonito y no caro. Primera opción para buscar o para encontrar ropa barata y bonita. El abanico de opciones que tenemos de fast fashion es inmenso. Ustedes saben que ya por lo menos a Lima han llegado los diferentes monstruos, estas marcas grandes, masivas, que pueden ofrecer ropa a un costo súper accesible, como por ejemplo Forever 21 y H&M. Puedes encontrar cosas desde 15 soles, 20 soles. Lo bueno de esto es que sí, pues nos puede sacar de bastantes apuros. Yo tengo, por ejemplo, un vestido que compré en 30 soles, que es un vestido que tiene una falda inmensa de tul. Lo encontré en un super remate en Forever 21 de acá de Lima, de la tienda de Salaberry. Y bueno, me ha sacado de algunos apuros. Lo bueno de eso son los precios increíblemente baratos que encontramos en piezas que a veces no parecen tan baratas. Es una opción que nos puede ayudar bastante, sobre todo a las que no queremos invertir demasiado en prendas, sobre todo que son de alta tendencia. Vamos al segundo tema, que es la ropa vintage o la ropa de segunda. En este rubro hay blogueras capazas en el tema, que les gusta entrar a estos mercaditos de pulgas y encontrar estas prendas fabulosas que realmente son únicas. Y esto acá me gusta un montón, o sea, esta opción de comprar ropa de segunda me gusta un montón, porque como les decía, se puede encontrar ropa especial que no vas a encontrar en ningún lado. O sea, vas a ir a una discoteca y te apuesto que no vas a encontrar a nadie con esa pieza. Pero lo que me da un poquito de miedo es qué persona la usó, o sea, qué persona utilizó esa prenda. No sé, yo creo que las cosas también acumulan energías, y yo me da miedo que se aparezca, no sé, el fantasma de esa prenda en la noche en mi closet. Pero sí les puedo recomendar a un par de bloggers que les encanta esto de buscar prendas vintage, como por ejemplo Ale Mazzini de Fashion in the Hat, o Luana, que también es peruana, Luana de Le Happy, que le encanta todo este tema de la ropa de segunda, y me fascina, las admiro por eso. Por otro lado, dentro de la ropa vintage o de segunda, yo creo que también podríamos agarrar, no sé, ciertas prendas de no sé, nuestros abuelos, sí, no sé, podemos tener algunas herencias importantes, y también es otra forma, ¿no?, de darle reuso a la ropa de otras personas dentro de nuestra familia, y así no nos da tanto miedo que se aparezcan los fantasmas. La tercera opción es la ropa de mercadito. Esto sí me fascina. Me encanta irme de repente a algún mercado en alguna provincia de mi país, por ejemplo. Me fascina, o sea, me vuelvo loca en los mercados en Cusco o en Arequipa. Me acuerdo que este año en Arequipa me he comprado un poncho fabuloso de Baby Alpaca, se lo compró una señora en su tiendita, y me parece que es una forma de darle trabajo a una empresa pequeña. También es otra forma de tener una pieza que también es única, ¿no? Que no va a estar regada por todos lados. También están todos estos mercaditos aquí en Lima donde podemos, o no sé, o emporios comerciales, como por ejemplo Gamarra, donde tenemos toda una variedad
variedad de prendas básicas o, no sé, de saquitos, inclusive la opción de comprar telas y mandar a hacer nuestras propias prendas. Así que eso de ahí, el tema del mercadito, sí me encanta. Eso sí, yo soy feliz. Y qué más que qué mejor que darle trabajo a una pequeña empresa. Bueno, y como algo extra, que sería la opción 4, tenemos toda la gran variedad de diseñadores independientes o de marcas pequeñas que están empezando. Yo sé que muchas de ustedes ya conocen, yo casi todos los días estoy comunicando nuevas marcas por mis redes sociales, desde marcas como Bohème, Cocoyoli, Inmaculada, hasta nuevos diseñadores, nuevos talentos que salen de estos festivales como el Flash Mod. La pieza vale mucho más por ser de diseñador, por tener un concepto, y creo que es muchísimo mejor gastar en algo con identidad. Y ahora les muestro los 3 looks con todas las prendas que me han costado menos de 80, menos de 50 soles. Hay prendas que me han costado 25 soles y les voy a mostrar 3 looks. Uno para ir a almorzar con las amigas de día, el otro es para salir de noche y el otro es para el trabajo. Con este video lo único que quiero es que ustedes se sientan confiadas y entiendan de que el vestirse bonito no necesariamente está amarrado a un presupuesto inmenso o a marcas de lujo. Nosotras con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, armamos el 80% del look. Les mando un besito y espero que este video les haya ayudado mucho. Así que suscríbanse a mi canal y suscríbanse a todas mis redes sociales para estar más conectaditas, y no se olviden de revisar mi blog siempre que hay muchos posts todos los días. ¡Chao!